Hola, la castración o esterilización de nuestros gatos, machos o hembras ayuda a prevenir las conductas no deseadas, aquellos comportamientos relacionados con el patrón reproductivo, como el instinto de escapar de casa en busca de alguna hembra en celo, reducir el marcaje con orina que el gato hace dentro de la casa. También ayuda a reducir el número de animales que pueden terminar sin hogar y elimina algunos riesgos potenciales para la salud como el cáncer testicular, tumores malignos o lesiones causadas por la lucha con otros gatos. Antes de la operación, puedes hacer algunos preparativos para que el posoperatorio sea lo menos estresante posible. Pon una toalla o manta cómoda en el transportín con el que tu mascota esté familiarizado y déjalo abierto en la habitación unos días antes para que pueda oler y se vuelva un poco más normal. Así se sentirán más cómodos y relajados el día del procedimiento. La esterilización o castración suele ser un procedimiento rápido. El éxito de esta cirugía también depende de los cuidados que le brindes a tu mascota, es decir, los cuidados posoperatorios. Es ideal que la mascota tenga reposo estricto durante 48 horas para conseguir una recuperación más rápida y efectiva. Intenta que tu gato no se mueva demasiado. Si hay algún escondite en el que sepas que le agrada ocultarse, mejor limita su acceso para prevenir que pueda hacerse daño. Si le gusta el transportín o tiene una camita, colócalo en un lugar cálido y oscuro cerca de ti y evita los ruidos. Muéstrale que está a salvo y todo va a estar bien, aunque parezca desorientado y le cueste mantener el equilibrio al despertar. Es normal que quiera más cariño y atención. Puedes dedicarle más tiempo para acompañarlo o acompañarla, o mantenerte cerca de su recuperación y estar alerta a sus reacciones. Si notamos que la herida sangra más de lo que debería, que no se va recuperando o que tiene síntomas como vómitos o diarrea, consulta rápidamente a tu veterinario. Puedes programar la operación unos días que tengas libre en el trabajo. Los gatos necesitan mucha protección en este periodo. Un par de horas después de la operación ya podrá comer o beber. Lo ideal es ofrecerles alimento húmedo, como premio por haber estado solos durante la operación, pero no administrarle las cantidades habituales de alimento y líquido. Se deben reducir las porciones a la mitad de lo normal durante los primeros días. Es completamente normal que no tenga apetito, ya que estará sensible, irritable, malhumorados y adoloridos. Ten paciencia. Como la operación es más invasiva en el caso de las hembras, necesitan más tiempo para recuperarse. Normalmente suele tardar entre 7 y 10 días. Una de las medidas más importantes a vigilar es que no se lama la herida ni se rasque, porque puede arrancarse los puntos de sutura y reabrirla. En la veterinaria te pueden dar antiinflamatorios y analgésicos que necesitará por un día. Y generalmente el veterinario revisará a tu gato o gata a los 3 y 10 días después de la operación. Si te gusta nuestro contenido, recuerda suscribirte, regálanos un like y nos vemos en el próximo video.